Un activista ruso ha sido condenado a 15 años de prisión por intentar incendiar una oficina de reclutamiento militar para protestar por las acciones que Rusia está tomando en Ucrania, según lo anunciado por funcionarios el viernes. Según un tribunal militar en Jabárovsk, situada en el extremo oriental de Rusia, Ángel Nikolayev fue declarado culpable de terrorismo por prender fuego a dos botellas que contenían una sustancia inflamable y colocarlas en las ventanas de una oficina de reclutamiento del distrito de la ciudad. Estados Unidos de América ha estado haciendo preparativos desde 2022 ante la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin deje de vender combustible nuclear. Según un alto funcionario de energía nuclear que dejará su cargo, una próxima prohibición de las importaciones rusas ayudará a aumentar la capacidad interna para procesar combustible de uranio. Se trata de la última medida de Washington para alterar la capacidad de Putin de pagar la invasión a gran escala de Ucrania que comenzó en 2022. El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación que prohíbe las importaciones procedentes de Rusia. Según un comunicado emitido el viernes por el Ministerio Checo de Asuntos Exteriores, las instituciones de la República Checa han sido el objetivo de un ciberataque lanzado por Rusia desde 2012. Según Reuters, el mensaje decía que el grupo ruso APT-28, que se cree que tiene conexiones con la inteligencia militar rusa GRU, había explotado una vulnerabilidad en el programa Outlook desarrollado por Microsoft. La declaración fue emitida por el ministerio después de que el Ministerio del Interior alemán anunciara el viernes que una serie de ciberataques atribuidos al GRU tenían como objetivo a los socialdemócratas, que actualmente están en el poder en Alemania, así como a los sectores de logística, defensa, aeroespacial y los sectores de tecnología de la información del país. En una declaración realizada el viernes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que las tropas rusas han tomado el control de 547 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania en lo que va de año. Según Shoigu, las fuerzas ucranianas se estaban retirando a lo largo de toda la línea del frente. En un comunicado emitido el viernes, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas de defensa aérea habían destruido con éxito 6 drones que Ucrania había lanzado durante la noche. Utilizando la aplicación de mensajería Telegram, el Ministerio de Defensa anunció que 5 de los drones fueron derribados sobre la región de Belgorod, situada en la frontera con Ucrania, y uno de ellos fue derribado sobre la península de Crimea. En respuesta a la decisión de Berlín de enviar tanques a Ucrania, varios sitios web fueron desconectados en lo que Alemania ha descrito como un ciberataque intolerable, que ocurrió el año anterior. Alemania ha declarado que tiene pruebas de que piratas informáticos patrocinados por el Estado ruso fueron los responsables de desencadenar este ataque. Una investigación del gobierno federal sobre el ciberataque ocurrido en 2023 contra el Partido Socialdemócrata, SPD, acaba de llegar a su conclusión, según Annalena Baerbock, ministra alemana de Asuntos Exteriores. Como se indicó en una entrevista publicada el jueves, un alto funcionario de inteligencia ucraniano afirmó que para poner fin a su conflicto que dura más de 2 años, eventualmente se requerirá que Ucrania entable negociaciones con Rusia. Según informes de Reuters, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado repetidamente que no tiene intención de entablar negociaciones con el Kremlin. Además, un decreto que emitió después de que Rusia anexara formalmente 4 regiones de Ucrania en 2022, calificó las negociaciones de imposibles. Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, ha confirmado que las fuerzas de seguridad rusas han sido desplegadas en la misma base aérea que las tropas estadounidenses en Niamey, la capital de Níger. A pesar de que las tropas rusas están presentes en Níger desde hace varias semanas, aún se desconoce cuándo fueron trasladadas a la base aérea 101, situada muy cerca del aeropuerto internacional Diori Amani de Niamey. Además, no está claro cuántos soldados hay actualmente estacionados sobre el terreno. La base de la Fuerza Aérea de Níger, conocida como Airbase 101, que es donde están estacionadas nuestras fuerzas, está ubicada en la capital del país, que también alberga un aeropuerto internacional. Austin lo afirmó durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Honolulu. Los rusos están dentro de un recinto separado y no tienen acceso a las fuerzas estadounidenses ni a nuestro equipo, dijo Austin. Una gran reunión de personas, algunas de las cuales sostienen un cartel que dice «Ejército de los Estados Unidos». Abandonas, te reubicas y desapareces. No habrá bonificación y no habrá negociación. Un portavoz del Kremlin,
Dmitry Peskov, declaró el viernes a los periodistas en Moscú que Rusia estaba desarrollando vínculos con varios países africanos en todos los ámbitos, incluido el militar. Esta declaración se hizo en respuesta a la noticia del anuncio del despliegue. Según un comunicado emitido el viernes por el Ministerio Checo de Asuntos Exteriores, las instituciones de la República Checa han sido el objetivo de un ciberataque lanzado por Rusia desde 2012. Según Reuters, el mensaje decía que el grupo ruso APT-28, que se cree que tiene conexiones con la inteligencia militar rusa GRU, había explotado una vulnerabilidad en el programa Outlook desarrollado por Microsoft. La declaración fue emitida por el ministerio después de que el Ministerio del Interior alemán anunciara el viernes que una serie de ciberataques atribuidos al GRU tenían como objetivo a los socialdemócratas, que actualmente están en el poder en Alemania, así como a los sectores de logística, defensa, aeroespacial y los sectores de tecnología de la información del país. Las actividades del actor estatal ruso APT-28, que lleva a cabo una campaña de ciberespionaje a largo plazo en países europeos, han sido condenadas enérgicamente por la República Checa, Alemania, la Unión Europea, la OTAN y otros socios internacionales, según declaración del Ministerio Checo de Asuntos Exteriores. No se mencionó las instituciones específicas que fueron atacadas. Estados Unidos de América lleva desde 2022 preparándose ante la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, deje de venderle combustible nuclear. Según un alto funcionario de energía nuclear que dejará su cargo, una próxima prohibición de las importaciones rusas ayudará a aumentar la capacidad interna para procesar combustible de uranio. Se trata de la última medida de Washington para alterar la capacidad de Putin de pagar la invasión a gran escala de Ucrania que comenzó en 2022. El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación que prohíbe las importaciones procedentes de Rusia. A pesar de que permite al Departamento de Energía emitir exenciones en caso de problemas de suministro, la prohibición comenzará a regir 90 días después de su promulgación, aunque se prevé que el presidente Joe Biden la firme. Ahora existe la preocupación de que Putin pueda tomar represalias congelando las exportaciones a Estados Unidos, lo que resultaría en un aumento en el precio del uranio. En 2022, Rusia fue el principal proveedor extranjero de uranio de Estados Unidos, suministrando aproximadamente el 24% del uranio que utilizaban los reactores del país. Katrin Haff, subsecretaria de Energía Nuclear del Departamento de Energía y que dimitirá el viernes, dijo a Reuters que Estados Unidos está preparado para cualquier escenario. El quid de la cuestión es que en el transcurso de los últimos años ha existido una posibilidad muy real y presente de que Rusia pueda repentinamente dejar de enviar uranio enriquecido a Estados Unidos. Haff afirmó que Estados Unidos recibirá ayuda de países como Canadá, Francia y Japón para abordar una alternativa aliada al uranio ruso. Un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso fue asesinado antes de que pudiera lanzar un ataque contra una terminal de combustible. Según la agencia de noticias Interfax, el Servicio de Seguridad de la Federación Rusa, FSB, anunció el viernes que había eliminado con éxito a un saboteador ucraniano que había planeado utilizar explosivos para atacar una terminal de combustible en la región de Leningrado, situada en la parte noroeste del país. Según el Servicio Federal de Seguridad, FSB, el individuo en cuestión era un ciudadano ruso que había sido reclutado por la inteligencia militar de Ucrania. El FSB también afirmó que había sido asesinado a tiros contra agentes de seguridad. Afirmó que había viajado de Lituania a Rusia en marzo. Está previsto que Xi Jinping viaje a Francia, Hungría y Serbia antes de la disputa arancelaria comercial de la UE. Durante la llegada del presidente de China continuaron las investigaciones antisubvenciones de la UE y las tensiones en torno al espionaje, Ucrania y Taiwán. El presidente de China, Xi Jinping, tiene previsto viajar a Europa por primera vez en 5 años para una gira que incluirá la improbable trifecta de Francia, Hungría y Serbia. Este viaje está previsto que se realice la semana siguiente. La visita se produce en un momento en que China está haciendo esfuerzos para evitar una guerra comercial con la Unión Europea UE y cuando las actitudes hacia Beijing dentro del bloque se están volviendo más hostiles como resultado de múltiples escándalos de espionaje y el continuo apoyo de China a Rusia en el conflicto en Ucrania. La ciudad de París será la primera parada de 11. Además, tiene previsto reunirse el lunes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los dirigentes chinos tienen bastante claro lo que quieren, dice Abigail Basselier,
directora de Relaciones Exteriores de Merix, un grupo de expertos alemán que se centra predominantemente en China. Según Basselier, ONCE se concentraría en ejercer presión contra las investigaciones antisubsidios que está llevando a cabo la Unión Europea, en particular en lo que respecta a los vehículos eléctricos EV, así como en estabilizar la relación bilateral. En comentarios que se hicieron en septiembre, von der Leyen hizo declaraciones que se entendió ampliamente que estaban dirigidas a China. Afirmó que los mercados globales estaban inundados de coches eléctricos más baratos, cuyo precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subsidios estatales. Debido a que Beijing considera que la investigación es injusta y tiene motivaciones políticas, ha causado una consternación generalizada en la ciudad. Tras el inicio de una investigación sobre el apoyo estatal a la fabricación de coches eléctricos en China, el jefe de comercio de la Comisión Europea insinuó el jueves que se podrían imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos a partir del mes de junio. A partir del 4 de julio se deberán completar todas las medidas que se vayan a imponer. Basselier afirma que China no puede permitirse el lujo de tener cada vez más restricciones en el mercado europeo, pero al mismo tiempo afirma que China no tiene ninguna oferta para Europa en este momento. Xi Jinping debería ejercer presión sobre Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para que ponga fin al conflicto en Ucrania, que es una de las peticiones de larga data que Europa le ha hecho a China. Macron también ha hecho esta petición. Según Basselier, 5 años después de la guerra, los europeos se han dado cuenta de que esto no va a suceder. El profesor Sending Li, experto en relaciones internacionales radicado en Shanghái, ha afirmado que la cuestión de Taiwán era más importante para China que la cuestión de Ucrania.